la señora que no sabe usar las redes sociales. No, al contrario, sabe usar redes sociales, pero no sé cómo carajo lo hace. Estoy pensando que tiene una community manager porque no puede conectar una fucking charla de Skype. Hola, Luz, ¿todo bien? Ay, perdón, mi ¿Cómo, disculpa. cómo usas Instagram, boluda? Porque yo te veo que estás reactiva, sabes usar el telefonito, ¿no? Como que sabes usar la tecnología. Les juro que sé usar todo, pero no sé qué es lo que pasó. Fue una secuencia de cosas raras que pasaron. Es la luna de Escorpio, porque yo, obvio, no me voy a cargar nada. Obvio, terrible, es terrible esa luna. Y sí. Fue la luna de Escorpio, chicos, no tengo ninguna duda. Y tampoco tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. De verdad, no sé qué pasó. De verdad, desconozco. Lo del mail, yo sé que me llegó un par de mails tipo, te vamos a cerrar la cuenta porque bla, bla, bla. Y no le digo, hola, ¿quién me va a querer hackear la cuenta a mí? O sea, dije, bueno. ¿Quién sos? Evidentemente, quien quiso hackear la cuenta dice que por una cuestión de seguridad la cerraron. Nunca llegué a registrar esa parte. Y ahora me agarró la desesperación si yo estaba conectada. No sé qué pasó. Fueron como unos minutos en los que todo se desorganizó. Yo estaba muy preparadita, chicos, escuchándolo desde el primer minuto. ¿Cómo están esos rublos? Como siempre, la acotación de los rubios. De los rubios. De los rubios. No, sí, hoy estoy hecho pija, estoy medicado. Sí. Che, necesito ya conocer su apreciación sobre el caso Kavak. ¿Sabés que me enteré por vos todo? Puta madre. De mucha ayuda, porque yo no tenía ni idea de lo de Kavak. O sea, todo lo de Kavak que me estoy enterando es por vos y por una amiga que también de Quilmes, que tiene mucha data sobre el tema. ¿La podemos sacar al aire? Que nos diga, que nos siga todas las semanas, que me hable cómo va el caso. Bueno, si quieren el martes le digo, a ella le va a encantar, porque aparte es conductora de radio. Muy bien. Estamos informadas, sabe chimento, sabe muchísimo. Pero... ¿Y qué estamos esperando? Y aparte, salimos. Aparte quiero decir, ¿conocieron alguna vez una fanática de Horacio Cabas, pero fanática del nivel de... que dibuje, no os preocupás. Pero hace muchos años, lo sigue, pero es muy fan. Y se desilusionó el último tiempo porque vieron que Kavak se volvió bastante facho y bastante... Está viejo, está grande, está grande. Son los años. Medio anticultura, medio anti todo se volvió. Sí, boludo, rebanco. Yo voy camino a eso, ya estoy ahí, ya estoy llegando. Naciste ahí, pero... Oiga. Pero ella es muy fan y, bueno, tiene toda la data. Yo me enteré por ella y por vos, no tengo ni idea, chicos, de verdad, o sea... Lo único que les digo es cuídense, que no los internen en terapia porque el celular se los van a dar a sus respectivas partener y la van a pasar mal seguramente. ¡En ¿Sos? Algo gané! ¡En algo gané! Y Sandy, algo bueno tenía. Ay, pobre, pobre hora. Pobre en fin, hora. Sí, no. Pero bueno. Pará, un solo comentario. El martes que viene, si bien tenemos dos secciones, todavía no tenemos cierre. ¿Quién te dice que cerramos con un bloque de Kavak? Para mí hay que meter un informe Kavak. Bueno, cerramos. Yo le puse el Kavagate. El Kavagate está pleno, boludo. Aparte saltó Rocío Oliva, salió Verónica Ojeda, es como quilombo. Quedé sorprendida con el dato ese de que hacía Rocío Oliva ahí. Estoy choqueada, cómo los mundos se van entrecruzando. Mal. Todo, lo único que había escuchado era que habían... como que acusaban o nombraban entre la lista de nombres a una vestuarista de Kavak. Ah, ok. Seguimos. Y era como, chicos, paren de ensuciar gente que pobre pibe andás a ver, por ahí no tiene nada que ver, por ahí lo vio dos veces en su vida Kavak y quedó pegada por un mensaje. Pero fue todo eso. La verdad que fue muy instructiva tu columna, Marian. Lo que más me causó fue lo de Verónica Ojeda, ¿no? Diciendo, y sí, no me sorprende nada de esa roba pozos. Me lo hizo a mí cuando estaba con Maradona. Señora, por favor. Y aparte el Diego, ¿viste? Siempre el Diego tiene que estar. ¿Qué tiene que ver? Never. No. Pero muy gracioso, pobre para él. Bueno, no, pobre no, una goma, pobre para la mujer de él. Pero nada, terrible, chicos, la verdad que. No puedo dormir. Entre el dolor de espalda y Kavak. Podemos decir que Kavak achicó su brecha de distancia con el Diego. Sí. Y se confirma de Rocío Oliva, claro, porque. Él estuvo con Rocío Oliva, que estuvo con Maradona. Ya está. Tiene una distancia a Maradona de dos personas. Pero eso claro. Es lo que digo. Como enseguida se empezaron a cruzar mundos que no tenían por qué cruzarse.
Es como que me preocupa porque siento que estamos viviendo como varias realidades paralelas que se están Sí. juntando todos en el medio de esta pandemia. Estoy muy... Crossover de Marvel no tiene tanta complicidad. Se ve como que Claro. Marvel es más derecho, quilombo y listo. Esto es como, no, porque hay que llamar. Ya, es increíble. Yo creo que ni el mejor guionista lo puede armar. No, de ninguna Aparte, manera. creo yo que debe estar todo con el culo en la mano, ¿no? Porque cualquiera que haya tirado un like o algo ahí, ya están borrando, diciendo, ay, no, va a saltar la ficha, va a saltar la ficha. Porque viste, cae uno y es como que empiezan. Aparte, me encanta porque todo empezó en teoría por 2 likes de Cava. No creo que una mina salte por 2 likes. No, claramente algo más pasó, amigo. ¿Usted, Luz, me hace quilombo por 2 likes? Depende a quién se los da. Esta misma pregunta se lo hice a Sofi la otra vez. Sí, pero igual no. El tema es este, el problema no son los 2 likes, el problema es con todo lo que vos venís desde antes, de que vos decís, ah, antes de los likes, también metiste conversación, metiste cosas, metiste aquello. ¿Qué le pasa, Andy? ¿Estás bien? Sí, ¿qué te pasa? Pensé que estaba... No, no, porque está con cagadera, por eso. Ay, no, pobre Andy. Bueno, Sí. estiré mucho este momento. No, 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 ya una vez te acordás. Andy estuvo muy descompuesto y vomitó al aire. Así que. ¿Ya está, Andy? ¿Estás bien? ¿Podés seguir? ¿Estás en condiciones? Ay, no los escucho. No te Perdón, escucha. dejé el horno prendido con el pollo. Oh, o sea, priorizaste el pollo antes que Luz. Porque empecé a decir, ¿qué olor a...? Ha quemado. ¿Dejé el prendido el horno? ¿Y el perro dónde está? El perro. No sabía que se tenía, dije, bueno, listo, me entraron a robar, es lo único que pensé, el perro Ay, fue todo. no. No sabía cómo explicar de, che, tengo que, porque el horno y está en bajo y el pollo. Pollo y demás. Y yo te No, digo, no, déjame pasar a bajar el horno. ¿Qué hago? miedo, no sé, por ahí es una contraseña entre ustedes y no me voy a meter la contraseña, te dejo ser libre. No, el tema es que Adiós. mirá si lo entra a chorear ahora. Sabemos qué hacer ya. 911, ¿no? ¿O cuál es el Claro, teléfono? mañana. No Si sé no, cuál no sé, es. igual no contaría con vos para un caso así de emergencia, como que, No sé qué digo, hacer. Yo puedo girar sobre mi eje. Me puedo girar así. No sé qué. no tengo dudas, no tengo dudas de que vas a hacer eso. Por eso te agradecemos un montón si querés participar, pero quédate quieto, ocupás lugar, si no. Ay, no, boludo, aposta, ¿no? Porque aparte no puedo usar el celular porque estoy viendo YouTube. O sea, sorry, no puedo tocar. O sea. Voy a decir, Andy, discúlpame, después te ayudo porque ahora estoy Estoy con al aire. el aire. Y hablo. ¿Sabes cómo me duele la espalda? Y entrevisto a los chorros, boludo. Pará, hago una nota de. ¿Viste? Como. Hola, mi nombre es Gastón Baúl y estoy buscando historias que la gente quiere contar. ¿Entendés? Y le digo, che, contame un poco. Mientras Andy está ahí secuestrado, ¿viste? Todo maniatado a todo y yo entrevistándole, ¿viste? Y yo, che, amigo, posta, boludo, ¿por qué estás robando? Y ahí empezamos a hablar sobre la realidad social, boludo. Me copa. Bueno, los de Acaña, ¿cuántos han robado con eso, no? El que le roba a otro ladrón. Por eso. Pero bueno, está bien. Es una beta que puedes explorar, Marian. Yo lo rearía, pero me da miedo meterme las villas. ¿Me acompañás? Bien pedo, te acompaño vos porque no necesitas. Prefiero dejar, déjame que voy sola. Che, y decime, negrito de mierda, ¿robás porque sos pobre o porque el corchazo no sale más? Claro, tal cual. No, no, déjame que voy sola. Te agradezco un montón. Bueno, ¿por qué esto no le pasa a Sisioli? Bueno, pues Sisioli para mí porque va con tres patobas, boludo, no puede ser. No Nunca le sé, para mí pegaron es difícil nada. hablar con nadie. Sí, cómo no. A Sisioli una vez le pegaron, pero lo pegó un tipo con guita que había ido a firmar a un yate en el En el Tigre, Tigre. una mentira. Y el tipo se subió, lo filmó y el tipo lo bajó de arriba. Igual Sisioli es como, dale, amigo. Estaba. Lo que pasa es que estaba ahí, se fue a cubrir el evento este de la gente rica en los yates. Y estaba ahí en un botecito él. Era muy gracioso toda la nota. Y en una mina. A un chabón le dice, che, ¿puedo subir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Él sube! Y cae un flaco. ¿Este qué tiene? No firmé, no firmé. ¿Este qué tiene? No, no, acá el amigo. No me importa, te bajás. Yo soy capitán de este barco, te bajás. Esa. Y cuando estaba bajando, ¡pa! Le tiró uno. No es necesario. Bueno, la sacó No bastante es barata. necesario. Todo el lugar donde estuvo metiendo, boludo. Hace poco estuvo en las fiestas clandestinas de Belgrano y sale un cheto. Lo peor son los chetos, ¿viste? Sale uno, le dice, ¿vos qué hacés acá? Y Sisioli le dice, no, acá hay una clandestina, que esto que el otro. ¿Qué? ¿Y por qué no pasás si querés chumear? ¿Por qué no pasás si querés filmar? No me invitaron, dice. Me mató esa respuesta, Sisioli diciendo, y no me invitaron.
Ay, No más que está del bien y del mal, chicos. O sea, para hacer esas cosas tenés que estar muy, muy pasado, porque si las pensás 2 segundos no las haces. No te metes. No, ni en pedo. No, ni a gancho. Ni a gancho, boludo, porque. Una bala perdida. Mínimo, mínimo una bala perdida. O sea, que te quieran alguna bala. No, posta. O viste que se mete con los trapitos en la cancha donde vos decís. No, o sea, eso sí que es. Boludo, te meten un facazo. Entre tanta multitud, te meten un facazo así, tranqui, ya está, lo vi en el marginal. O sea, te lo hacen así rapidito y no la contás. También estaba en Puerta 7, pasaba eso también. Sí, y también en Ocupas. Y también en. ¿Cómo se llama este? Los estados de la Serna, el puntero. El puntero. Es genial que toda la calle que tengan sea por las series, ¿no? Obvio. Es la forma más segura de tener calle. Claro, yo me evitándola. Yo sigo un youtuber que se llama Mauro Albarracín, no sé si lo conocen. Mauro Albarracín es el Luisito Comunica del conurbano. De acá. Y se mete por todos los lugares, así, lo invitan, va. Pero bueno, nada, volvemos con tu sección. Esto fue La Tierra es Plana, chao. Adiós, chicos, gracias por todo. No había sección. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasó? Hablar del distanciamiento social, pero no de ese distanciamiento social que vemos que estamos aburridos y que sabemos que hay que hacerlo, chicos. Mantengamos distanciamiento social, pero que esto que nos quede, yo igual este es un mensaje a la comunidad, que nos quede después de esto. Esto de andar tan aplastados no estaba tan copado al final. Podemos mantener un poco de distancia en la fila y todo eso. El otro día ya tenía uno acá arriba, acá atrás, y ya era como, señor, yo me acostumbré a eso. ¿Lo conocí en Tinder? ¿Lo sacaste de Tinder? Pandemia. Ah, ok. No, estamos en pandemia. Bueno, y resulta que no es, o sea, ese distanciamiento social para mí se tiene que quedar. Pero más allá de eso, vieron que acá como te indican que tenés que tener distancia. Vas a una farmacia y están los piecitos, sí. Y te dice dónde tenés que poner, vas a un local y te dice, bueno, un embole. ¿Quién le da bolilla a eso? En un momento llega un momento que te acostumbraste y listo. Pero ¿qué pasó? En otros países empezaron a encontrarle la vuelta a cómo hacer para que vos entiendas cuál es el distanciamiento social, o al menos que te llame la atención. Después vemos si lo cumplís o no, pero primero que te llame la atención. Antes de irnos a otro país, vamos a quedarnos en este país, porque hubo una provincia, una localidad, en realidad en Corrientes, que fue la primera que le puso ahí como un poco de onda al tema y dijo, vamos a encontrarle la vuelta con unos carpinchos. ¿Cómo es este tema? Son muy tiernos. Como un furor de carpinchos, sí. Que estás haciendo memes por todos lados. Porque ¿qué había pasado? Con el tema de las restricciones, que estábamos todos adentro, los carpinchos se empezaron a ocupar el lugar que les correspondía, no haber gente, sí. Se empezaron a bajar. Y tipo alguien abría la ventana y encontraba un carpincho. ¿Entendés? Una cosa así. No, y aparte tienen cara de malo, pero son retiernis. ¿Viste? No sé, desconozco. O sea, no sé. ¿No tendrías un carpincho? Hablando de crossovers, yo me acuerdo la teoría de que, bueno, iba a estar el conflicto entre los canguros y los carpinchos por Uruguay. Sí. Porque ya los canguros habían dominado Uruguay. Tenemos el video. Tenemos el video, lo podemos pasar hoy. Hoy, Luz, si te quedas hasta el final, o después para cerrar la columna podemos ver el video de un youtuber que hizo, que me lo pasó Andy. Realmente hizo un re laburo. Tomó en cuenta qué sucedería y cómo sería la invasión de los canguros a Uruguay y ¿qué posición tomarían los argentinos y el resto de los países latinoamericanos ante esa invasión? Los canguros eran más que los uruguayos, más cantidad, quiero decir. ¿Sí? Y nosotros no estamos del lado de Uruguay, yo no entiendo más nada, chicos. A ver, es el mejor país del mundo, no entiendo qué hacemos. Bueno, no, pero del otro lado tenés los canguros, que bueno, digamos, te cagan a bife. No sé. Bueno, pero un poco de defensa, chicos, delen, vamos. No, nosotros tenemos las vacas y siempre que podemos aportar las vacas y los uruguayos con los mates, con la yerba, porque la yerba no sé qué. No, no, después vemos el video que está muy bueno. Muy bueno. Vamos a los carpichos, vamos a los carpichos. Después te lo muestro. Bueno, en los sauces, en Corrientes, ¿qué hicieron? Dos carpinchos valen a los 2 metros que vos tenés que tener de distanciamiento social. Entonces, los carteles, una señora, un señor y los dos carpinchos en el medio. O sea, ¿cada uno tiene que llevar su carpincho o no? No entendí. No, la idea yo es llevo, que yo llevo mi carpincho, lo pongo. Vos tenés que llevar un carpincho adelante, sí. O un carpincho atrás, depende de donde tengas el ser humano cercano. Entonces,
el otro ser humano también hace lo mismo, entonces ahí se van distanciando. Cada uno tiene su carpincho. ¿Entendés? Cuando se juntan los dos carpinchos, tenés los dos metros. Es genial, chicos. Me parece fabuloso esto. Me parece una gran medida para dejar de juntarnos tanto. O llevate tu carpincho. Claro, tal cual. Yo acá vengo también con mi carpincho. Y está el carpincho ahí. Ay, sí. No, hola, soy carpincho. Hola, soy el distanciamiento social. Ay, sí. No sé cómo es el sonido del carpincho, si no lo haría. Para mí que no tiene sonido. A mí que hace como un... ¿Qué hace? ¿No estás haciendo? ¿Estás tratando de hacer el sonido? No sale, ¿eh? Ah, no sale, no. No sale, ¿no? No la sale. No, como, ah, claro. Como efecto de sonido a marzo. Claro. Lo mío es malo. Perdón. Pido disculpas. A los carpinchos. Ojo, por ahí lo hizo bien, porque por ahí no emite ningún sonido y Andy la pegó. Estamos juzgando mal. No tengo tanta fuerza. Es que vos lo hiciste, creo que vos lo hiciste comiendo pasto, me parece. Ok. Luego tomando cerveza. Ahí sí, hace un carpincho sonido. Tomando cerveza. Bueno, la cuestión es que en Sauce, en Corrientes, hicieron esto de los dos carpinchos. Pero hay en el mundo otras maneras de decirte cómo mantener el distanciamiento. Por ejemplo, no sé si la producción tiene por ahí la imagen de Escocia, no sé cuál tenés. Tengo primero, toda la que me pasaste. Bueno, vamos quiera. A la de Escocia. Dale. Esa azulcita. Bueno, la de Escocia. Yo no sabía esto. La verdad es que al preparar esta columna me enteré. En el escudo de armas de Escocia están los unicornios. Un país tan serio como Escocia, que en su escudo de armas tengo un unicornio, me pareció un montón. Entonces, claro, eso explica por qué en sus carteles los tipos tienen el unicornio, que vos tenés que mantener el distanciamiento social del unicornio para saber cuánto más o menos es la medida. O sea, vieron que no todos somos muy buenos con las medidas. Yo no sé, a mí me decís 2 metros. No. Yo hoy agarré 2 metros para ver bien cuánto eran los 2 metros. Porque posta, chicos, no tenía ni idea. Hoy porque hice la foto esa que me pidieron, si no, ni de casualidad sabía cuánto eran 2 metros. Bueno, cuestión que, claro, está bueno. Porque vos decís, che, no tengo muy claro cuántos son 2 metros, 1 metro y medio. O sea, pero con un carpincho lo puedo hacer porque es real. ¿Cómo carajo tengo noción de cuánto mide de largo un unicornio? Pero 2 metros. Más o menos, Mario. ¿Qué cuerno tiene, boludo? Y por lo que estoy viendo en el escudo de armas de Escocia, que yo la primera vez que lo veo en mi vida, increíble que esto sea un unicornio, no lo puedo creer. Más o menos, es un cuernito así, uno que 20, 15 centímetros. Claro, porque nosotros tenemos la imagen del unicornio de colores. Ese unicornio que vemos ahora en las tortas, que está muy muy de moda en el tiempo, las mochilas de las nenas y que yo qué sé. Tu pijama. Pero mi pijama no, era un oso. No, boludo, el que usaba... ¿Era un oso para tu columna? ¿No era? Ah, era un oso, pensé que era un unicornio. La bata de... No, pero está el pijama de unicornio que usan las niñas y los, que... Los chicos, tiene, sí. Yo traduzco para la gente que habla bien, sí. Bueno, pero ¿saben lo que pasa? Que ustedes se ponen a pensar y vos decís, el unicornio es ese. No, para ellos el unicornio, obviamente animal mitológico, estaba más relacionado como con un rinoceronte. Se lo confundían un poco más por ahí. Entonces no era como por la belleza que lo eligen, ¿entienden? Si un unicornio... Era como un guerrero. Claro, exacto. Por si un unicornio se garcha a un hipopótamo. Si un unicornio, un caballo se garcha a un rinoceronte, ¿qué onda? Dale un unicornio, boluda. Ay, Dios, lo re haría. Eso no se hace. No. Estoy leyendo el mensaje que pone One unicorn between... Está bien, un unicornio entre nosotros. Gracias por usar en comentar. Es muy bueno. Pero, ¿qué le vas a decir a ellos, boludo? Es un país tan tan serio que... Para ellos eso es... No, eso es... Larry de Clay, boludo. Bueno, acá es como que... Si acá usamos un carpincho, está bien. Pero es como si usasen, no sé, la luz mala o el pomberito. Tipo, ¡oh! ¡Guarda el pomberito! La altura de un duende. Claro, ¿eh? O viste las macetas, los duendecitos esos, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Viste lo que están los duendecitos que se usan en los jardines? Los gnomos, también. Claro, ¿cuántos gnomos sería? Como sería como 10 gnomos, ¿no? Porque no son tan largos. No sé, no, tanto no. O dos Jacobo Winograd, ponele.
Había uno que no encontré que decía mantenga la distancia de un Prince. Vieron que Prince medía era bajito, medía 1,60 m y algo. Entonces decía mantenga la distancia de un Prince, pero no encontré el cartel. Estaban los comentarios que decían que sí existía. Pero me parece genial. Porque de verdad, chicos, o sea, estamos re podridos de esta porquería. Entonces le van encontrando la vuelta a decir de alguna manera. Así que bueno, nada, en Escocia le encontraron el unicornio, que a mí me parece fabuloso, porque se descubrí que en el escudo de armas tienen un unicornio. Este es como aprendemos acá, ¿eh? Sí. Solo Escocia. Bueno, yendo quizás a un país un poco más cercano. Sí. No sé por qué. En Berlín, país no, la ciudad, vamos a Alemania, ¿no? Tienen. ¿Conocen los corgis? Corgis son unos perritos chiquititos que son los perros de la reina. Esto se relaciona con mi columna anterior, pues siempre con la reina. Pero son unos perros chiquitos, muy lindos, bajitos. Bueno, la cuestión es que ellos tienen en Berlín, tienen que tomar la medida de, o sea, el distanciamiento sano, como le dicen. Son tres corgis. Son unos perritos muy tiernos, que a vos te van a encantar, Mariam. Para, esa foto me la pasaste porque yo estoy pasando ahora una que es como un caballito chiquito. ¿Es ese? No, ese no. Entonces, ¿cómo lo pasaste? No, por ahí no te lo pasé. Ah, pero ahora puse el del caballito. Puse un caballito. Claro. No importa, yo les cuento el del caballito también, pero es lo mismo. Porque la idea era tipo, porque son todos de Alemania esos. Por ejemplo, Alemania tiene como varias opciones. Uno tiene el caballito, el otro la cerveza, obviamente, y los corgis. Entonces, tipo, tres corgis equivalen a un caballo. Tres corgis, no. No, eso no sé, ese chiste no. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, Corky, la fuerza de no sé qué decía, ¿no? Corky, la fuerza del amor era. No. Sí, te firmo acá. Está bien, está bien. Pero Corky después usaba. Pero Corky, chica, dudar, Corky. Y bueno, lo usábamos como insulto en el colegio. Che, Corky. Tenía síndrome de Down. O sea, imagínense cuánto evolucionamos como sociedad acá, aparezco con feminismo. Pero de verdad, evolucionamos un montón, porque ustedes piensen que eso antes era un insulto. Hoy sabemos que es mal hacerlo y nosotros crecimos. Claro. Diciendo que eso estaba bien y nada, ya estamos grandes y nos damos cuenta. ¿Qué cosa? No, que no está bien, dice. Por eso no está bien, pero es un insulto. Ningún insulto está bien, si te pones a pensar. No, pero este agrede particularmente a una parte de la sociedad. Yo te digo goma, por ejemplo. Sí, buenísimo ese, el goma. Yo lo uso un montón, qué goma que sos. Sí. No alude a alguna particularidad o alguna minoría de alguna manera. No. Los gomeros parecen ser afectados. Solamente a Bobby Goma. ¿Qué era Bobby? No me acuerdo que era Bobby Goma. Estamos hablando de Show Match. No, Video Match, ¿no, Andy? Sí, Video Match. Video Match. Él es el que terminó siendo presentador nivel X. Sí, tal cual. Ah, no. Luz quedó re afuera. Ah, sí, okay. Perdón, no, está todo bien. No, por favor. No, está bien, qué goma. Dale, entonces. Bueno, entonces estábamos en Alemania, en Berlín, que tiene la anguila de los corgis. Y después tenés la del caballo, que el caballo equivale a tres corgis. Entonces, son todas medidas de distanciamiento social. Pero después tienen la otra, que es la de los cajones de cerveza. Son exactamente cinco cajones de cerveza, equivalen a cinco, sí, estoy bien, a 1,5 m de distancia. No sé si se la tenés por ahí, pero a mí me parece que está muy bien, que es una manera de, primero pintoresca, de decorar. La de los piecitos ya nos aburrimos. Entonces, está bueno, yo propongo. Como tengo una para, tengo la que me pasaste, la de las iguanas. Esa es buenísima. La de las iguanas es de México, de Cancún, si no me equivoco. Son dos iguanas, ¿no? Tres iguanas, y grandes. Y sí, porque nosotros estamos acostumbrados a la iguana que te aparece en el jardín, ¿no? Sí. Pero son iguanas. Estamos igual, está más grande ahora. Está más grande, ¿eh? Andy tiene una en la casa. Tengo unas. Por ahí dando vuelta. ¿Tenés iguanas en la casa? De las que aparecen de la alcantarilla. No, esas son lagartijas, ¿no? Esas son lagartijas, sí, no son iguanas. Lagartija, no, pero está más grande, digo, lagartija. Está creciendo, ¿no? Y la luz se come. Mirando. En la luz se come fuerte. Parece que sí. Parece que le están dando ponche. Está engordando bastante. Engordador. Para la Navidad tenemos lagartija al horno. ¿Qué te pensás que estaba cocinando Andy ahora? ¿Por qué fue a apagar el horno? Ay, no, se está haciendo una lagartija al horno. Y sabés, y se me viene ahora también, ¿no? Se me viene para. Creo que. Tres niño pollas.
O dos niño pollas, no. Creo que dan bien. No. Bueno, vale. Podríamos hacer ahí como en los comentarios, tratemos de que sean, que no ofendan a nadie. Podemos hacer, ¿cuál sería tu opción? ¿A vos, Andy? ¿Cuál trata? Ojo con lo que vas a decir. Es que es no, muy desubicado. No es la primera que se te ocurra, esa no, la segunda. Ok. ¿Qué puede ser? Estoy pensando. Tres porongas así, te dice. Un Chicho Serna de distancia, hablando de fútbol. Mantenga un Chicho Serna de distancia. No es mala. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce a Chicho Serna. Por ejemplo, Marian se quedó fuera de esa. No, sí, lo conozco. Chicho Serna, el jugador de Boca. De esa época sí que te jugaba con Martín Palermo. Y bueno, el patrón. Había el patrón Bermúdez. El patrón Bermúdez. Y llegabas al patrón Bermúdez. No. ¿Ahí llegó a jugar con Schiavi? ¿O no? Sí, en la misma época. Ah, ok. Esa defensa, Schiavi era más joven. No, pero jugaban juntos. ¿Era defensa de Boca esa? ¿O no? Sí. Ah, bueno, te digo, bueno, ¿cómo llegás a esos dos, boludo? No, bueno, igual Schiavi era... Sí, ahí empezaba Schiavi en Boca, me parece. Schiavi debe tener 40 y el Chicho Serna debe estar cerca de los 50, ¿no? Y Schiavi se comió a Sandra Bullock. No sé cómo se lo topó en una entrevista. No, boludo. Dijo eso. No, yo pondría a 2 Zeta Bocio. ¿Viste que Zeta Bocio bajito? ¿Dos? No. Con uno estamos, ¿eh? Con uno, no, pará. No, te pongo 2 Ricky Maravillas. Ahí va. Ricky, boludo. Igual, Marian, creo que estás dividiendo a las personas por la mitad. No, Ricky Maravilla no, Ricky Maravilla re chiquito, boludo. Ricky, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide Ricky Maravilla? Ay, no sabe las distancias, chicos. Ay, porque vos sí, recién dijiste que no sabe. ¿Sabes qué? Me pasa con las edades. No sé la edad de los pendejitos. Por ahí viene un pendejito y para mí tiene 13 años. No, boludo, tiene 7. Y yo ahí, viste, voy preso. Bueno, entre 13 y 7 hay una diferencia. Y para eso tengo que pedir documento de ahora en más. Por Dios. 1,60 m, Ricky Maravilla. Es nuestro Así Prince. Que con 1,60 m estamos bien. ¿Dos? Es nuestro Prince, boludo. O sea. ¿Cómo derivó Ricky Maravilla en Prince? No tenemos la mapa de Ay, lo que pagaría por escuchar una versión de Purple Rain hecha por Ricky Maravilla. Che, Laura Soledad Ferradas. Ella siempre está acá. Es tu amiga, ¿no? Ah, sí, la tienen que invitar a que hable de montaña. Ay, Andy, ¿por qué no lo haces, Andy? Yo te dije. Ya tratamos de hablar y no sé qué pasó. ¿No te responde? No, creo que yo me colé. Pero ya hablamos de esto en algún momento. ¿Por qué no lo hice? Laura Soledad Ferradas. ¿Te acuerdas que entrevistamos un día? Un domingo que estábamos probando. Pero no salió en vivo acá, o sea. Sí, salió en vivo. Va, lo que quedó de. ¿Cómo se llama? Esta es por donde transmitimos con Mario Broian. La verdad es que hicimos una prueba. Sí, bueno, Laura Soledad, cuando quieras, mandándonos un mensaje por DM y a mí o a Andy, y hagamos una charlita de montañas y esas cosas. Che, bueno, Luz, ¿qué onda tema COVID? ¿Qué habló hoy? Yo me levanté retardo porque estoy medicado, pero ¿puedo salir mañana o no? ¿Qué onda? No. ¿No puedo salir? ¿Y por qué tu hermana sí? ¿Y por qué tu hermana sí puede salir? Mi hermana se fue 3 días a Salta y está aquí encerrada en su departamento hace una semana, falta otra semana. Ustedes dos sátrapas no me dejaron ir a Mar del Plata. Yo no te dejé. Vos tú hubieses ido a Mar del Plata. Le mandé mensaje a Luz y también me dijo que no, vos dijiste que no te parece. Los dos, hijos de puta, me cagaron y tu hermana va y se va. Porque vos cuando volvés no vas a un departamento solo, vas con tu viejo. No, iban a tu casa, boludo. No, peor, yo fui con mi viejo, a mi vieja y a mis abuelos. Ya es todo mal, o sea, si me formo yo caen cuatro, ¿me entendés? Voy con Luz. No, peor todavía, así que no, ni pedo, por acá no. Y te llevo chocolates. Ni un pedo, claro, no, está bien, quería hacerme bolsa del todo. No, yo tengo restringido el ingreso, no me acerco a nadie, mantengo distancia de carpinchos, 10 carpinchos por lo menos.
Bueno, pero mañana. ¿Cuánto Ricky Maravilla? ¿Sigue de 9 a 6? ¿De 10 a 6? ¿De qué hora es el toque de quena? A las 8 de la noche. Ah, está igual entonces. Pensé que había bajado. Todo igual de bien. Ah, pensé que había dicho algo. Anunció básicamente que las medidas continúan tal cual están hasta el 21 de mayo. Ah, bueno. Se extendió todo 3 semanas. Y sé lo que hicieron, que yo no lo escuché a él, sino que escuché, no sé, a la mañana sigo al Gato y la Caja, que por Twitch hacen un ratito de pandemia con Carva. Y estaba diciendo que, por ejemplo, dieron a conocer ciertas medidas en base a ciertos indicadores, que son la media de aumento de casos, como para poder evaluar si una zona es de alto riesgo, bajo riesgo, mucho riesgo, poco riesgo. Que eso es como, entre comillas, nuevo o más oficial, que antes se hacía de alguna forma. Antes lo teníamos, pero en fases, ¿viste lo que era antes? Fase 1, fase 2, fase 3, y era tipo tal provincia, tal jurisdicción, va fase 1, va, bla. Bueno, eso se fue perdiendo con el paso del tiempo, pues todo se fue liberando. Entonces ahora volvieron como a establecer una medida para decir, sí, mirá que si te estás pasando de acá, hay que frenarlo antes. Entonces lo que hicieron fue dividir en este semáforo de 4 tiempos, como dice Andy. Y bueno, igual nosotros estamos en el rojo, obviamente, en el que estamos más para chota. No nos cambió mucho, seguimos estando tan mal como estábamos hace una semana. Así que, bueno, nada, todo lo mismo. Nada, traten de cuidar, bueno. Usen el barbijo bien, usen doble barbijo. Hay algo positivo. A ver. El test. No. A ver, hubo una baja en el aumento de los casos. Los casos siguieron subiendo, pero en una proporción menor. Sí, es como un amesetamiento en realidad. Claro, es algo positivo, aunque sea algo se ve reflejado, digo. O sea, por lo menos hay una parte que intenta no cagarlo. Sí, digamos como que las medidas que se tomaron, que no las últimas medidas con las que estamos ahora, sino las anteriores, ¿se acuerdan que había salido Alberto a hablar al principio? Esas medidas son las que esta semana se pudieron como evaluar cuáles son los resultados, porque acuérdense que todas las medidas tienen repercusión 14 días después, que es más o menos lo que tarda en evolucionar la enfermedad. Si estoy diciendo algo mal, corregilo ahí abajo. Entonces, bueno, son esos 14 días y ahora se pudieron evaluar todas esas medidas. Se supone que lo que pasó en el AMBA principalmente, que es donde se tomaron las medidas más estrictas y es donde estábamos más complicados, que se empezó a achatar la curva, al menos no siguió subiendo, porque en realidad calculaban que si íbamos al paso ese que estábamos en ese momento, esta semana, la primera semana de mayo, íbamos a llegar a los 35.000, 40.000 casos por día. Entonces, bueno, es un buen augurio que no hayamos pasado los 30.000, pero la idea es que hay que bajarlo porque tenemos que estar a la mitad, por lo menos de los que estamos, para poder descomprimir las terapias, porque todos piensen que hay un porcentaje de los que están contagiados que van a ir inevitablemente a terapia y que lo que está pasando, como son muchos más jóvenes, el tiempo que por ahí están internados, más allá de cuál sea el final, se quedan mucho más tiempo internados, llevan mucho más tiempo y tenés una cama ocupada durante el doble de por ahí lo que tenías antes. Entonces necesitan descomprimir y dar de alta a los pacientes que ya los pueden pasar a piso para que haya espacio para todos y que a nadie le falte la atención médica. Así que bueno, nada, se supone que estas medidas restrictivas son para eso. Yo lo que digo siempre es, más allá de que a vos te digan que no puedes hacer tal cosa, que este fin de semana vos puedas salir, no quiere decir que vayas a tener que juntarte con 20 amigos en un departamento, encerrado, sin barbijo, sin distancia, o en una plaza incluso, porque la realidad es que los estudios están empezando a demostrar que el bichito este se queda en el aire, no es que se va, no es que sube y cae. O sea, se queda en el aire. Entonces hay que usarlo también. Si uno va a estar muy cerca de otra persona, tienes que usar el barbijo. Ya está, hace un año que lo estamos usando. No es tan difícil. ¿Un año? Ya vamos por el segundo, ¿no? ¿Cuánto vamos ya? ¿Esto empezó en marzo del año? No, pero de usar barbijo. Ah, ok. De 10 días creo que cumplimos un año de que se volvió obligatorio. En fin. En Jerusalén había escuchado que ya habían descartado ya el uso de... como que están re avanzados allá, que andas a ver si es real. Israel tiene un alto porcentaje de vacunación de la población. Creo que el primer país en vacunar
más del 70% de su población. Dejaron de usar ya barbijos, ya como que es opcional ahora allá. Pero bueno, ellos tienen Ajebus. En fin, bueno, muchas gracias por estar acá una vez más, por sumarte. Tengo el videíto, muy interesante, quédenselo a ver. El título es, ¿y si 47 millones de canguros invaden Uruguay? Esto es difusión parlante, para eso estamos nosotros. Volvemos, quédense a ver el videíto, es muy interesante. Noticia de última hora. 47 millones de canguros acaban de invadir Uruguay. Ya han empezado a interrumpir nuestros partidos, están saboteando nuestros hospitales, e incluso han empezado ya a quitarnos los trabajos y están conquistando a la población femenina. Y lo peor de todo, se están comiendo nuestro papel higiénico. El 6 de abril de 2019, un usuario de Twitter hipotetizaba con una posible invasión de canguros en Uruguay. Y estos, al tener una población de 3 millones y medio, deberían pelear cada uno contra 14 canguros. Pero amigo, déjame decirte que esto no es un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Así que analicemos con rigor y seriedad la guerra canguruguaya. La única forma de que los canguros llegasen desde Australia sería que algún país los llevase en barco. Y la verdad, no se me ocurre ningún país al que le guste interferir en otros. Esta invasión es algo que preocupa enormemente a los uruguayos, como podéis ver en las búsquedas de Google, con este pico cuando el tweet se produjo. Pero además, es algo que también preocupa a los argentinos, ya que seguramente acabarían interviniendo en la guerra. Y es que en todas las guerras que ha tenido Uruguay, los argentinos han estado presentes en todas. Lo único que no me queda claro es en el bando en el que lucharían. Pero esta no sería la primera guerra contra animales de la historia. En 1932, en Australia lucharon dos guerras contra 20.000 emús, ya que estaban arrasando con sus cultivos de trigo. En ambas guerras, los australianos tuvieron que rendirse, y es que no contaban con que los emús tenían semejantes huevos. Otro de los conflictos contra animales ocurrió en las Islas Galápagos, contra las cabras. Introducidas siglos antes, en la década de los 90, la población de cabras llegó a 250.000, y esto suponía un problema para todo el ecosistema. Para solucionarlo, el ejército tuvo que intervenir. En 2006, los ecuatorianos ganaron, ya que no quedaba ninguna. ¿Y cuál de estos dos resultados sería el destino de los uruguayos? Un canguro rojo mide 1,5 metros y pesa unos 72 kilos de media. Puede saltar una distancia de 9 metros de longitud y saltar 2 metros de altura. Todo esto con una visión de 300 grados. Un gran canguro gris puede llegar a medir 2 metros de altura y 65 kilos de pura fibra. La velocidad máxima registrada fue de 64 km por hora, lejos de nuestros mejores registros. ¿Y cuáles son sus armas? Al contrario de lo que se piensa, los canguros no boxean. Lo que en realidad hacen es intentar agarrarte con los brazos para apoyarse en su cola y asestar una patada tan potente y con una pezuña así que mataría a un humano en gran parte de los casos. Para que os hagáis una idea de su potencia, su patada es el doble de potente que la de nuestro mejor luchador de Muay Thai. Pero además de su movimiento maestro, las garras de los brazos también podrían sacarte un ojo, pueden morderte, y si la pelea ocurre en el agua, son excelentes nadadores y suelen ahogar a sus oponentes con la fuerza de sus brazos. Pero que no cunda el pánico, los uruguayos no están solos. En el tuit original apuntaban que en Uruguay hay 3,6 vacas por persona, lo cual da una población de vacas de 12 millones y medio. Además de esto, en Uruguay hay 12 millones de ovejas, 1,7 millones de perros y 700.000 gatos, sin olvidarnos del casi 500.000 de caballos. Todo esto daría un total de 31 millones de efectivos para luchar contra 47 millones de máquinas de matar australianas. Pero si las vacas van a la guerra, es lógico pensar que los hindús del continente americano se uniesen. En ese caso, sumaríamos los 200.000 de Guyana, 120.000 de Surinam, 500.000 de Canadá y 2,3 millones de Estados Unidos. Además, el animal nacional de Guyana es el jaguar, con lo que podrían traerse a dichos 4.300 felinos. Como aún así seguirían teniendo una ligera desventaja, la guerra tan solo podría ser ganada siguiendo mis sugerencias. La primera, una táctica de confusión. Instalar ventanas de cristal por todo el territorio. La segunda sería imitar sus técnicas de intimidación. En concreto, tres. Los canguros se sienten intimidados cuando arrancas hierba del suelo, cuando caminas de forma bien erguida y la más aterrorizante, arrastrar el pecho por el suelo. Vale, bien. Los cristales y la intimidación los mantendría confusos y asustados. Pero, ¿cómo podrían ganar la guerra? Con el enemigo en casa. Según el censo de Australia de 2016,
En el país viven 9.000 uruguayos. Los australianos, por su parte, calculan tener unos 43.000 koalas. Este es uno de los tres mamíferos que su dieta se basa en hojas de eucalipto. ¿Sabéis quién basa su dieta también en hierba? En efecto, los uruguayos, tomando 8 kilos de mate al año, seguido de los argentinos con 6,4 kilos. Pero eso es el promedio nacional. Un ejército de uruguayos y argentinos bien entrenados podrían tomar más de 100 gramos de hierba al día, aunque es cierto que quedarían un poco lejos de los koalas, con 350 gramos diarios. Pero la realidad es que los koalas duermen unas 20 horas al día, y tener enfrente a 22.000 uruguayos y argentinos hablando las 24 horas del día por el efecto de la cafeína del mate, termina por agotar la moral de los koalas, que se retirarían del conflicto y provocaría la rendición formal de los canguros, que regresarían así finalmente a casa.